Durante mi enseñanza básica, presenté dificultades en mi aprendizaje. Estuve con apoyo psicopedagógico y asistí a escuelas de lenguaje. Mi profesora jefe, de primero a cuarto básico, siempre me enseñó y apoyó a superar mis dificultades. Pero luego, cuando paso a quinto básico, esto cambia. Mi colegio era muy grande, pero no tuve el mismo apoyo con mis profesores. El colegio donde realicé mi enseñanza básica era un colegio de renombre. Pero en cuanto al apoyo y ayuda con aquellos niños y niñas que presentamos alguna dificultad en nuestro aprendizaje, no sentíamos el apoyo ni dedicación que muchos necesitamos. Luego, al pasar la enseñanza media, opté por un colegio técnico profesional y comencé a estudiar la carrera de técnico en atención de párvulo. Quizás me incliné por esta carrera para poder ayudar y guiar a niños y niñas que presentan, como yo, alguna dificultad en su aprendizaje. Pero no quise quedarme solo con esta carrera. Luego ingresé a estudiar al CFT, a estudiar la carrera de técnico en educación especial, siempre pensando en aportar con estos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Y ahora estudiando psicopedagogía para tener más herramientas para poder guiar, ayudar y acompañar a niños y jóvenes para que, a pesar de las dificultades que presentan, lograr sus metas y de esta forma ser un granito de arena para que la educación en Chile sea con las mismas oportunidades para todos y no se nos encasille por condición socioeconómica, ni por capacidades intelectuales, ni por el colegio donde estudiamos. Todos podemos lograr nuestras metas. A unos se nos hará más fáciles, a otros les costará menos. Lo importante siempre es lograr superar nuestras metas. Para una educación de calidad, inclusiva, integradora, donde todos tengan las mismas condiciones y oportunidades, que los recursos sean utilizados en beneficio de los estudiantes, que estos recursos sean tanto en materiales y humanos, que se valoren y tomen en cuenta las emociones de cada estudiante y que estos a su vez sean partícipes de su proceso de enseñanza. Quiero una educación sin fines de lucro.